Okay. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Ya me había asustado, no me dejaba entrar la plataforma. Dije, hoy ya me hello. Sale. Hello, teacher. Hello, hello. 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 Hello, teacher. Hello, how are you? What? I'm fine. I'm fine. Okay. You're five or fine? Fine. Happy. Fine. Fine. I'm happy. Okay. Good. What's your name? Mariel. Repeat again. Mariel. Mariel. Okay. Miss Happiness. Okay. Nice to hear you. Okay. Good, that's nice. Nice pronunciation. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Okay, good. That's wonderful. Okay, people, good. So we have this one is. We have. The loading time. Okay, today we have the practice for the WH questions, right? Yes, Patricia. Teacher, I have. Teacher, tengo una pregunta. Fíjese de go que ahead. Me estuve viendo el ejercicio de el punto, el número 3.4. Okay. Y fíjense que me costó un poquito hacerlo, casi que me salieron la mitad equivocadas, pero, o sea, no sé, porque lo estuve practicando y lo estuve haciendo de diferentes maneras y no sé si es porque son contracciones las respuestas, tienen que estar con contracción. Okay. O no sé qué será, pero sí estuve un buen rato intentando responderlas y me salían algunas malas. Okay. You say 3.4, right? Sí, a veces puede, bueno, puede hacer lo que vimos aquel día que no le, lo está trabajando desde teléfono o computadora. No, desde una laptop. Laptop, ok. A veces, por ejemplo, a mí a veces me falla el apóstrofe de mi laptop, especialmente de esta en la que estoy ahora. Del trabajo tengo otra que en esa no, porque como que el teclado de esa como que está en español, es está en inglés. Entonces, a veces hasta eso puede generar algún... Perfecta. Sí, porque algún... fíjese que lo estuve intentando como ahí no sabía si era ponerle we o como decía en plural, ¿verdad? Mm-hmm. Habían unas que en plural, entonces yo ponía we y me salía mal, la ponía is y me salía mal. Entonces, no sé si era porque tenía que ser con contracción. Sí. Ok, vamos a ver ahorita lo que ya cargó. Okay. Ay, gracias. Pero aquí era el... De la unidad 3, ¿verdad? De la sección 3. Sí, 3.4. Esa. Vale, esa aquí, es correcto. Vale, aquí están. Solo es que esas no las hicimos. A veces siempre hacemos los ejercicios en clase, pero esas sí no las hicimos. Algunos, algunos los voy a dejar que, de aquí voy a dejar que empiecen a hacerlos ustedes y que solo vengan con consultas para que podamos hacer más práctica. Pero siempre me traen okay. Consulta, me la traen y aquí lo resolvemos. Ok, este, gracias. Este, por ejemplo, lo resolví anoche con el otro grupo y por eso es que está aquí, pero igual quiero mostrarles y ese es uno de los problemas que me daba. Estas son las opciones y puede ser que este es el problema que hayan tenido, right? Por ejemplo, acá este, aquí no acepta una contracción, que por ejemplo, que yo le ponga, como ya tengo we, si yo le pongo acá esta, en teoría no debería aceptarla, porque no está. ¿Ves? Entonces acá, entonces porque es también una respuesta corta, sería solo yes we are. Si aquí ponen ustedes una apóstrofe, no se los va a tomar en cuenta como correcto, sino que tiene que ser are. Y les acepta
mayúsculas. Esa es otra cuestión que a veces ponía, no sabía si ponía, cuando uno pone is, a veces no acepta que inicie con mayúscula y a veces no acepta que se ponga con ahí de puntito. Ajá, exacto. Entonces, aquí en este, por ejemplo, le acepta las tres. Mire, todo minúscula, todo mayúscula o comenzando con mayúscula. Mayúscula. La correcta es la primera opción, que solo es todas minúsculas. Todas son minúsculas. Ajá, ok. Pero eso, digamos, la ideal, ¿verdad? Pero siempre acepta porque a veces a uno se le escapa ahí un dedo o algo y le pone mayúscula. Y no es por conocimiento, sino que ahí es por cuestión de digitación, ¿verdad? Ahora, la siguiente... ¿En cuál era específicamente que no le aceptaba? Cuando ponía, vaya, digamos, puse ahí we are, no me la aceptaba, porque vaya, la ponía yo con contracción. Pero fíjese que aquí por lo menos, quiero ver, hay dos que sí las aceptaría, que es... Es que bien, es que este tipo de, este es como cuando uno hace los exámenes en Google Forms, tiene que poner hasta 15 posibles respuestas que pueda dar el que toma el examen porque, mira, aquí aceptó esta. Vaya, ahí no me la aceptaba a mí así en contracción. Vaya, puede ser que, ahí puede ser el, como, que, como le digo, puede ser tal vez el apóstrofe de su computadora, pero si usted lo usa sin contracción, la contracción también se lo va a tomar como bueno. Ok, ahí está. Yo realicé el ejercicio, teacher. Francisco, diga. Yo realicé el ejercicio y de igual manera, a mí en algunas el problema no era que estuviera completo, sino que lo que me solicitaba era la contracción, porque a mí me extrañó, me aseguré que todas fueran las correctas, lo completé, y cuando le di enviar, me aparecieron como cuatro que estaban incorrectas, y era porque lo que me pedía era contracción y no completo, porque yo me aseguré ponerlas completas para evitar cualquier error. Para, exactamente. Pero aún así me dio problema. Quiero ver, permíteme acá, si aquí está, por ejemplo, son las tres. A mí me aparecieron como ocho malas, teacher. Ajá. Uh-huh. Vaya, quiero ver, de ahí en esta aquí sí acepta ambas, contracción y sin contracción. En esta igual, aquí son, bueno, aquí no lleva contracción, aquí sí, aquí por ejemplo, va en esta de she is, no she's not, aquí sí todas las pide con contracción, ¿eh? Vamos a probar, sí, yo pongo, ajá, aquí por ejemplo, esta es la que usted tal vez dice, Francisco, vamos a probar acá. Entonces, en esta. Incluso la de arriba, teacher, antes de que le dé enviar. Ah, no, ajá. Dígame. Sí, aquí está. Vale, la que está en la parte, suba un poco. Por ejemplo, pero es que aquí no está, no me le he puesto la resolución, pero al menos póngale las respuestas. Y hay en una donde el error, por ejemplo, si usted se fija en literal B. Ajá, en esta. No, la opción en que todas estén minúsculas no existe. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, ajá. Por ley, la primera tiene que ser mayúscula en todos los casos. Ajá, that's correct. Exactamente. Y vamos a ver acá. Y para comprobar lo que Francisco dice, vamos a ponerla todo minúsculas. Aunque la aceptó, ¿no? Eso es lo que a veces... Sí, es bien extraño. Y según las opciones no aparecía. ¿Verdad? Ajá, no aparece, exacto. No está aquí, pero sí la acepta. De todas son mayúsculas, correcto. Y sí la aceptó con minúscula. Quiero ver, vamos a darle. Sí, la aceptó. Entonces, sí, a veces se les van a dar ese tipo de situaciones. Cuando, como a veces,
lo ponen ahí, lo importante es que pongan siempre qué ejercicio es para poderlo identificar más rápido y poderles ayudar, porque solo, al solo enviar una imagen de esta parte, es bien difícil a veces que por lo menos yo me acuerde cuál de todos los ejercicios es, pero si usted me dice, mire este, entonces ya es más fácil ubicarme, ¿ok? Pero sí, se pueden dar conmigo. Si ven acá, esta, por ejemplo, no, she is not, de acuerdo a la gramática, está correcto, ¿verdad? No habría ningún problema, aunque por las opciones que han puesto acá, no se pone, no está. Ahora, ¿por qué, digamos, sugiere acá que sean contracciones? Que es lo más lógico. Por la cuestión de que, por ejemplo, cuando nosotros, si ustedes escriben una carta o un correo formal, en sus trabajos, se trata de no usar contracciones. Lo recomendable es no utilizar contracciones cuando uno escribe algo formal, ya sea carta, un correo, puede ser también, como que se llama, una orden de compra, dependiendo de lo que ustedes trabajen. Entonces, no usar contracciones en escrito. Ahora, si es un chat informal, ahí sí se puede usar contracciones, no hay ningún problema, porque es eso, un chat. Entonces, eso es una. La otra es donde sí también, por lo general, se utilizan las contracciones, es en este caso, porque estas son conversaciones. ¿Ok? Obviamente están escritas, pero son conversaciones. Y a la hora de hablar, por lo general, uno no dice, en este caso, ¿dónde estás? Aquí. Dice, no, she is not. Por lo general dice, is Laura from the US? No, she's not. A menos que uno quiera ser bien enfático cuando habla y dejar bien claro algo, dice, is Laura from the US? No, she is not. No, ella no es de Estados Unidos. O sea, bien enfático. Es la única forma que hablando no se utiliza la contracción. De hecho, si ustedes no utilizan una contracción al hablar, van a sonar así como más serios, con más énfasis, ¿ok? Por ejemplo, usted le dice, are you a doctor, Francisco? Dice, no, I'm not. Okay, I'm an engineer. I am an accountant. Okay, pero si dice, are you sure? You say, yes, I am. Okay, yes, I am. So, are you sure you're not a doctor? Yes, I am sure. So, ahí ya suena lo enfático. Okay, yes, I am sure. Eso es cuando son conversaciones, digamos, más formales o menos formales. Entonces, por eso es que acá ponen todas estas opciones. Pero como es que ustedes los tienen que escribir, por eso es que ponen ahí, por eso lo que les decía, por ejemplo, los apóstrofes, que a veces no funcionan como uno quisiera. Okay, a veces los celulares sí a veces dan como más opciones del apóstrofe, y que se puede utilizar más fácil en este tipo de ejercicios. Por eso le pregunté al inicio si era teléfono o computadora. Ok. Y en el caso, perdón. Diga. En el caso del examen, que creo que es en esta sección, ¿verdad? No sé si hay una restricción en cuanto a poder corregir las respuestas o... No, hasta donde yo sé, igual que los ejercicios, los exámenes, puede intentarlo. Yo creo que lo dejan así precisamente por esto, ¿verdad? Que a veces puede ser que esté correcto y después vean, bueno, ¿por qué me sale mal? Entonces buscar las opciones que a dónde está el error, ¿verdad? O por lo menos a dónde está esa falla, tal vez no el error de conocimiento, sino que dónde está la falla de la prueba. En este caso, como hemos encontrado acá, que tiene que hacer en unas contracciones y en otras no. Ok, Patricia. Ok, teacher. ¿Vamos bien? Thank you. Ok, you're welcome. Good. So then, these are the ones we have. Let's see the...
era el otro, aquí solo eran explanations, y todas van explicaciones, aquí está, la mayoría de estas son explicaciones. Then we have numbers and ages. Now we have the numbers. And then we have the WH questions, right? Because the easier this concept will become for you. Okay, so here we have yesterday. ¿Se acuerdan de estas preguntas? ¿Qué era? What's he like? Oops. Es como, hi, ¿cuál es la everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions would be. The first thing that... Okay, yes, the personality, right? The description of the personality. And here we are going to use a... adjectives that describe not my physical appearance. It's going to describe my personality. Okay, if you are angry, happy, serious, it can be that you are cheerful, así alegre, right? Cheerful. Or a person that looks. Acuérdense que también cuando hablamos de apariencias, es eso, ¿no? Apariencia. Puede ser que no aparente. Tener una personalidad, pero realmente no es así. El ser serio no quiere decir que una persona es enojada, right? So it just looks serious. Hay personas que se ven siempre alegres, but cheerful, que siempre están así bien alegres y todo, pero tampoco quiere decir que es una persona que es así como, como dijera, como light, como que así como que muy relaxed, tampoco, ¿verdad? Entonces, todas son, that's why it says personalities, right? Good. Then we have what's your name, where are you from, how are you today, who's that, referring to a person, how old is he, the age, he's 21, he's 30, 31, what's he like, he's very nice, and who are they, they're my classmates, where are they from, they're from Rio, and what's Rio like, Rio, the city in Brazil. It's very beautiful, right? For example, we can say here, what's Apaneca like? What's Ataco like? For example, what is this? What is Puerto Triunfo like? Okay, what is the other one? What is El Cuco Beach like? Okay, and then you can talk, what is Santa Rosa de Lima like? And then you can use cities, towns, countries, what is Panama like? What is Colombia like? General ideas, right? Where are they from? Who are they? That I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who? On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH. Okay, this is another theme. Esta es una parte de las WH words. Who, what, when, where, how, and why. También falta esta how many, cuántos, how much, cuánto, how often, qué tan seguido, whose, there is another one. Means who's. Okay, who's? Think de quién, right? ¿Quién es? De quién. This is possession. Okay, for example, whose mouse is this? Okay, whose mouse is this? It's yours. De quién has the mouse? Okay, it's yours, it's mine. When we were talking about how many days are there in a week? ¿Cuánto vale? How many days? ¿Cuántos días hay en una semana? How many days are there in a week? Seven. Seven, correct. 7 days. How much is a cup of coffee?
How much? ¿Cuánto cuesta la taza de café? Uh-huh. $1, $2, 50 cents, 25 cents, depends, right? How much? How often? How often? How often do you take a shower? Nadie contesta. No me asusten. How often do you take a shower? Hey. ¿Qué tan seguido se bañan? Every day. Okay, good. Uf, ya me había asustado. Okay. One or two times of the day. Okay, every day. Okay, o pueden, yes, you can say twice. Twice a day. Yes, twice a day. Ahí está, hoy sí ya. Dos veces al día, right? Twice a day, depends. Okay, so you say how often, how many, how much, whose. Okay, estas son algunas otras preguntas que todas les van a requerir más información y por eso se llaman WH questions, right? WH questions. Who, what, who, people, what, general, when, time. When is your birthday? Okay, when is your birthday? When is your birthday, Ivan? 5 of March, okay. 1963. Okay. March 5th. Yeah, okay. So then your birthday is March 5th, when? Okay, then you can use, for example, when is Independence Day? When is the Independence Day in El Salvador? September 15th, correct. September 15th, yes. Okay, so those are the ones that you use, for example, when. When is Christmas? December 25. Yes, December 25 or December 25th, correct. Okay, not 24. When is, let me see, Mother's Day? May 10. Okay. And the Father's Day? 17 June. Okay, 17 of June or June 17. Good. Okay, so this is when. Okay, talking about time. Okay. Yes. One question. Uh-huh. En el what he like, el verbo to be en este caso depende del pronombre. O sea, puede ser what you like o el what se respeta. El what, sí. El is va a cambiar de acuerdo al pronombre. He, she, we, you, they. Ajá. O sea, que puede ser what are you like? Yes, correct. Okay, or what are they like? Correct. Yes, that's correct. Perfect. Okay. Okay, mm-hmm. Thank you. Okay, good. Yes, the what is always, right? That is, are, you can change it. Good. And then we have, where, location, places. Where are you from? Where are they from? Where is he from? Where is she from? You see, for example, here, what is the who is that? Si yo les enseño, si me enseñan una foto que hay una persona, yo les digo, who's that? ¿Quién es? Pero si en esa foto hay dos personas, ¿cómo sería la pregunta? Who is they? Who are they? Who are they? Or you can also. Who are those? Who are those? Correct. Okay. You can say who are those. Okay. Eso, ahí ya vamos entendiendo el verbo to be. Vean los cambios cuando estamos hablando de singular, plural. Okay. Who's that? ¿Quién es?
¿Quién es ese? No sé, lo que hablábamos ayer, ¿va? Que el ese suena muy pesado en español, que de quién es ese, quién es esa. Ok, en otros idiomas no es así. Ok, por ejemplo, en otros idiomas yo tengo una, hay un amigo que, de trabajo que es brasileño y dice, mira, ¿y esta quién es? Pero él, para él no suena pesado decir, mira, ¿quién es esta? Ok, o esta quién es, enfrente de la persona. Ok, nosotros lo corregimos, no, ¿quién es ella? Ok, porque suena más light, más polite, más cortés en Spanish, right? Entonces lo mismo es en inglés. Esto en inglés no suena pesado, who's that? En Spanish, yes. Si son plurales, who are those? Vean, cambia el are por el is y cambia el those por el that. Ok, who are they? Who are those? Lo mismo va a pasar con how old is he? How old is he? Es una persona. Estamos hablando de ¿cuántos años tienen tus papás? How old are they? Then you're going to use how old are your parents? Entonces este parents se convierte how old are they? En la respuesta, you can say my mom is, I don't know, 78 and my dad is 83. Okay. So how old are your parents? Oh, my mom is 78 and my dad is 83. How old are your children? ¿Cuántos años tienen sus hijos? Oh, my son is 24 and my daughter is 23. Okay, and then you go like that. Okay, you see that. Complementan con your soul. ¿Cómo? Oh, yes, if you want. Yes. Then you can say, my mom is 78 and my dad is 83. Si quieren ponerlo, years old. Este va a sonar más formal que los otros, right? That's the difference. That's why here says he's 21 or he's 21 years old. Okay. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ahora, como les dije, como yo siempre digo que estoy más que seguro que a veces aquí se entiende ya, pero ya lo otro es diferente a la hora de practicarlo, ¿verdad? Porque ya en la práctica ya estamos generando, digamos, como pensar en el momento que se habla. Dígame, Patricia. Examples with where. Where, okay. Good, good, good. Wait a minute. Where is, this is, oh, very, very general, right? For example, where is, let's say, where is, let me see. I think, I don't remember how. Okay, where is San Juan Opico? It's in La Libertad, right? Okay, it's near San Andres. Okay, it's near Lourdes. Okay, so you can use this is where is. Where are you from? Where are you from? Okay, I am from El Salvador. I am from San Salvador. Like you say, you can use the contraction, I am from El Salvador.
Okay. Where is your laptop? Where is your laptop in this moment? The table. Okay, good. On the table. You can say on the table. Puede decir it is or it's on the table también. Okay. Siempre recuerden que la oración como más completa, o sea, más o larga, es la formal, ¿ok? On the table está perfecto, pero suena un poquito, suena menos formal. All right? These are questions with where. Con how is todo lo que va con cómo, right? How is the weather? ¿Cómo está el clima? How's the weather? It's tropical. Cool. Huh? It's good? Okay. It's tropical. Well, it's the weather here. Actually, the... let me see. Voy a borrar esto porque ya está poniendo muy saturado. Okay, there is one thing. Diferencia entre weather y clima, tiempo y clima. Questions would be. What's the difference? Let me write in a chat. Tiempo is weather. Okay, I'll put my weather. Es el tiempo. Tiempo, okay, and climate. Clima. A veces hay un poquito de confusión en estos términos. Y en inglés tenemos que ver la diferencia porque así lo vamos a usar. Weather es lo que está como constantemente cambiando, okay. ¿Ya han visto? Ustedes llegan a un aeropuerto, llegan al aeropuerto de Monterrey. No, aquí al aeropuerto de aquí El Salvador. Y hay un rótulo que dice, bienvenido al Salvador. Si no le gusta el clima, regrese dentro de 10 minutos. Ok, porque está constantemente cambiando, ok. Ustedes ven acá en un mismo día, a veces tenemos una temperatura fresca, súper caliente, llueve, hay sol, de repente no hay sol. Salimos con la sombrilla a la tienda y cuando venimos de regreso ya venimos sudando por el solazo que está. Entonces, eso es como el weather, right? Lo que decía alguien ahí es el tropical weather. Entonces, así es el clima tropical. Entonces, eso cambia. El clima es lo que está siempre, todo el tiempo igual. Acá el clima es así. Es tropical, no cambia. Ahora, dentro del trópico están los tiempos, que a veces es lluvioso, a veces es seco. Okay, a veces es súper caliente, a veces un poco fresco, y así está la temperatura cambiando. Okay, so then, when you say, for example, what's the weather like? Se pregunta, what's the weather like? Sería como la pregunta de, ¿cómo está el clima? Okay, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Ok? Como la de la personalidad del tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es? What's the weather like? Well, these days is cloudy. A little hot. Ajá, it's cloudy. Warm. O sea, como cálido, warm. Nublado, right? Nublado. En las mañanas, foggy. And cool. ¿Ok? Por ejemplo, aquí donde vivo, como que fuera desierto. En el día es bastante caliente aquí en Lourdes. Y en la noche pone fresquito. Y en la madrugada hace frío. Y ya otra vez en la mañana vuelve, así como igual que en un desierto. En un desierto el día es súper caliente y en la noche es bien frío.
Entonces aquí así va variando, right? Acá en San Miguel siempre estamos calientísimos. Ah, San Miguel. No, pero hay lugares en San Miguel, ¿en qué? En Chapultepec, ¿verdad? Creo que en Chapultepec. Chapultepec. Súper helado. Sí, es helado, pero acá en lo que es el centro de San Miguel sí es súper caliente. Sí, sí. Okay. También es, ¿y cuál es más caliente, Usulután o San Miguel? Usulután, quizás. ¿Verdad? Sí, yo sí. Tengo, deja yo porque vivo varias veces a Usulután. En Usulután sí siento yo que realmente... Siente más, es más árido. Uh-huh. Exactly, es exacto, ese es el se siente seco, right? No humid. Okay, then what's the weather like? Now we use with how to say how is your how is your father? Okay, ¿cómo está su papá? Okay, ¿cómo está su mamá? How's your father? Okay, preguntar. Okay, por alguien. How is how, bueno, vamos a ponerlo en pasado. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Okay. How is it going? How is it going? Estas son expresiones para preguntar ¿cómo le va? How is it going? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Okay. How is it going? How are you doing? Okay, todas son frases. How are you doing? Okay, and there you go. And the last one. You're gonna have a W. Why? Okay, el why son razones. Why are you here? ¿Por qué, verdad? Ajá. ¿Por qué? Yes. Why are you here? ¿Por qué está aquí? Why are you here? Hay otras preguntas más, digamos, que se pueden hacer, solo que ahorita es porque no me quiero enfocar en otras porque estamos viendo el verbo to be. Pero puede decir, por ejemplo, aquí es porque está aquí. Pero podría ser, ¿por qué estudia inglés? Why do you study English? Que tal vez algunos de ustedes la reconocen la pregunta, pero otros la van a ver más adelante, que ¿por qué estudia inglés? Why do you study English? Pero aquí es why are you here? Que sería más o menos el equivalente a eso, porque estamos en este contexto. Why? Y ahí siempre requiere la respuesta con because. No realmente. Why are you happy? Cuando es por una razón, sí, hay otra que se da por un propósito. Why are you happy? Sí, aquí siempre la va a pedir con because. Because I have a new job. Okay. Porque tengo un nuevo empleo. Okay. I have a good friends, because I have health, tengo salud, right? And then you can use that. Okay? Y ahí estamos. Okay, just let me... I will check the attendance. Solo vamos a pasar a asistencia. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? Lo que hemos, ¿todos estamos claros? ¿O tienen alguna duda? Recuerden que este del verbo to be a veces es fácil, pero ir haciendo todos esos cambios que, por ejemplo, que ha estado comentando Francisco, de mí le pongo is, le pongo are, el sujeto. Eso es lo que, no es que no cueste entenderlo, pero sí usarlo, pues, por lo mismo de la práctica, ¿verdad? Que hay que hacerla constante. Okay, entonces, si no hay más dudas, solo paso.
Diga, diga. Yo creo que abonando en los exámenes, yo creo que la plataforma nos lleva a poner diferentes respuestas, como las contracciones, sin contracciones, y eso nos lleva a practicar. A mí me pasó lo mismo, de que correcto. O sea, no me daba. Entonces, hasta que le puse 3, 4 posibles respuestas, sin contracción, con contracción y todo eso, entonces me daba la respuesta afirmativa a las finales. Uh-huh. Creo que esa es parte de la enseñanza también. Exactamente. Por eso es que en esta ya no les quise yo que le hiciéramos acá, sino que cuando ustedes me traigan la duda, y mejor en vez de tiempo de utilizarlo ahí, lo usamos en práctica, pero no se queden con la duda. Así como vino Patricia hoy, mire esto y esto, entonces la resolvemos y vemos las posibles causas, ¿okay? De por qué no les está dando bien el ejercicio. ¿Okay? Y aquí vamos específico a algo y ocupamos el tiempo para practicar. Excelente. Okay. Bueno, vamos con la lista ahorita. Abiel Zavala. Ok, Zavalas. Alison Michelle. Present. Okay, then we have Amanda Elias. Okay, Ana Vilma Morales. Okay, Ariel Abigail. No la vi. Okay, then we have Brian Antonio Orellana. Mande. Okay, yes. Solo present, Brian. Good. I'm present. Okay. Carlos Alfredo Rodriguez. Carlos. No, Carlos Cruz. Present. Yes. Okay, good. And Carmen Celina Portillo. Present, teacher. Good. Ceci Guadalupe. Present, teacher. Good. Cecilia Noemí. Present, teacher. Claudia Elizabeth. No. Okay. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Okay, good. And we have Claudia Stephanie. Present. Good. And Dalia Margarita. Present. Deris Danilo. Present, teacher. Débora Raquel. Present, teacher. Good. And Edwin Edgardo. Present. Edwin Eduardo. Present, teacher. Elsa Karina. Present, teacher. Elsie Patricia. Yes, right. Present. Francisco Antonio. Here, teacher. Okay. Gisela Emperatriz. Present. Okay. Yes. And Hector Ivan. Present, teacher. Helen Vanessa. Okay. Hilda Norma Sorto. Ivan Ibrahim. Present. Okay. Jacqueline Karina. Present, teacher. Okay. Jaime Ernesto Ponce. Jaime. Okay. And the last but not least, Janet Carolina Rivera. Present. Okay, good. Okay, mencioné a todos. A mí no, teacher. ¿Quién? Amanda Lizette Elías. Yes, aquí está. Thank you, teacher. Okay, no problem. Okay, ¿estamos todos? Okay, perfect. Falta yo. ¿Quién? Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. Grande, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Yes. Estamos entonces. Okay, good. Ok, vamos a hacer 10 minutos exactamente de práctica usando las preguntas que están en la plataforma. Tienen todos el... ¿La conversación? No.
las preguntas, no las tienen. Oh, teacher, que no las tengo. Va, entonces voy a tomar una foto y se las pongo ahí en el chat para que puedan. Ahorita. Here we go. Okay, it's done. Teacher, ¿lo puso en el chat de acá, de donde estamos ahorita, o en el chat de WhatsApp? No, en el chat de WhatsApp. Ajá, ahí. Y ese que yo no lo tengo, no he podido, no sé por qué no. No lo tiene. Pero lo puedo incluir en mi celular y no incluirlo aquí en la laptop. ¿Y tiene el link? No. Va, espérame, ya solo déjeme ahorita. No se puede solo con dándome usted el número. Ah, sí, sí. Porfa. Lo que pasa es, no, este número no, porque... Solo por medio de acá, de... De link, sí, porque este lo crean en la, ¿cómo es que se llama? En la, ya está hecho. Entonces, no sé de qué número lo han... ok. Entonces, solo que me regale el link, entonces. Va, ya se lo voy a poner ahí en el chat. Ok, gracias. Ok. Wait a minute. Okay, this one. Here we go. Ahí tienen ya la invitación. Y ahorita pongo el link en la... Plus the verb to be. My name is Eduardo. Perdone. My name is Eduardo. Ahora usted me dijera amigo. Me preguntaste, what's your name? Ajá, ajá. No sé. Ajá, y así ir respondiendo que yo. My name is Eduardo. Ajá. I'm from El Salvador. ¿Te pregunto de la otra y así vamos o me preguntas ahora? Por favor. Perdón, es que no te escucho un poco suavecito. Por favor. Ah, ok. How are you today? I'm just fine. ¿Se me escuchó? Sí. Sí. A ver.
respuesta. Ah, bueno. What's el Puerto de la Libertad like? What? No lo conozco. A pues, what? Sí, lo que dijo el teacher ahora me llamó la atención porque de hecho yo como los estoy haciendo desde mi teléfono, todo. Entonces, en mi casa hay computadora, pero como pues sí, solo es una y mi hermano la usa también a la misma hora que yo. Entonces mejor uso la mía. Pero sí, yo siento que me está costando un poco por el tiempo. Sí, me imagino que por eso, ¿no? Porque las respuestas están en el folleto. Ajá. Y en los videos. En los videos aquí, sí. El copiar nos ayuda bastante. Sí, eso me ayuda. Pero sí. Hello, hello. Hello, teacher. Yo, bueno, las compañeras creo que tienen problemas con el audio porque he estado saludando y ninguna de las dos creería yo que tienen problemas con el audio, entonces no sé cómo podría yo. Ok. Let me check. Let me see, Cecilia. Y Claudia Miranda. Es que hay otros que no tampoco. La voy a mandar a la 3. A la 2. Ok, ahí está Stephanie e Iván. Ok. All right, thank you. All right. Hello, Cecilia. Can you hear me? No. Where are they from? They're from Brazil. What Rio like? It's very beautiful. Okay. Creo que ahora vamos a ir a lo contrario, ¿verdad? Usted inicia y yo me voy con lo siguiente. Sí. Teacher, una pregunta. Diga. Cuando dice what's he like, ¿qué le gusta? O qué no, te... es cómo es él en su personalidad. Ah, la personalidad. Ajá, he is, let's say, you can say he is nice. Él es polite, es educado. He is rude, es mal educado, es rudo. He is calm, es calmado. Right? Él es tímido, he is shy. Personalidad. Bye. Okay. Wait, what's your name? It's him. Where are you from? I'm from El Salvador. How are you today? Hi, Angels. Fine. Where is it? Hope that. Ahí sí lo contesto igual, Bea. He is my brother. How is he? He's
podríamos empezar con what is your name? Lo que iba a curarte. My name is Francisco Calderón. And she is Celina Portillo. The other partner. Where are you from? I am from Guazapa. And you? Hello, girls. No problem. Hello, hello. Vale. Hola, hola. Entonces así sería. Entonces, okay. Creo que ya finalizamos. They are parents. Ya la otra es where are they from? They from El Salvador. Okay. Hello, teacher. Hello. How are you? Ready? Yes. Okay, good. Okay, so we're going to return to the main session and then we're going to see if you have any other questions. Okay, thank you very much. Thanks. All right. Here we are again. Okay, how was the experience? How was the practice? Easy, difficult, good, not so good? Very interesting. Very interesting, right? So you can see the a lot of questions. Salen más preguntas, right? Es esto, lo otro. Pero digamos que ese es parte del proceso, right? Not to see how you interact, okay, with the others, como demás piensan, right? It's always good to be ready for, I mean, open mind, right? Con la mente abierta, right? For all of those details. Okay, where are the others? 20, 22. Hello. Hello, hello. Oh, Claudia's back. Okay. Algunos me parece que tuvieron quizás algún hello teacher, yo estaba en la sala, pero no se oían. Ajá, ok, eso iba a decir precisamente. Algunos como que tuvieron problemas con audio. Cuando tengan algún problema de audio, pónganme en el chat para poder ver qué se puede, cómo podemos solventarlo, right? Yes, probablemente, Janet. Good. Tengo que entre a una y. Como que había un problema de audio. Okay, good. So then this is the experience, right? The practice is always good to say whatever we think, okay? Todo lo que nos venga a la mente, tratar de practicarlo y ver si está correcto. Mire, muchas veces se pueden cometer errores en la práctica, no importa, right? Porque así es como decía Iván al inicio, quizás el ir prueba y error, probando, intentando, haciendo esto, practicando, eso ayuda mucho a que la mente vaya pensando en el idioma. Poco a poco lo va acostumbrando a uno a pensar y a estructurar correctamente, ¿ok? Aparte de cuando uno está escuchando al profesor, lo que se ve en los videos, la plataforma, todo eso se va asociando y ya luego uno lo va tratando de homologar, ¿va? De hacer lo mismo, de practicarlo de la misma manera. Ok, people, then... we have, this is the, yes. Patricia, no sé si vio el link en el chat. Ahí lo compartí para que. Gracias, teacher. Ya voy a ver eso aquí en la laptop porque me ha costado un poquito, pero sí, ya voy a ver eso. Gracias. No problem.
Ok, ahorita, permítanme, se ha quedado un poquito lento esto. ¿Sí alcanzan a ver la imagen? Yes. Ok. Yes. En corto. Ok. Si ven acá ya para mañana, que es la, digamos, la última clase de la semana, tenemos este ejercicio que vamos a hacer. Y luego hay un video más sobre adjetivos. Ok. Y luego vamos a revisar el examen que está después de esto. Solamente solo hay dos ejercicios más. Y luego está ya el examen de la unidad, de las tres unidades, ¿ok? Donde podemos ver. Si pueden avanzar y empezar a hacerlo el examen, háganlo, no hay ningún problema. Para ir también viendo si hay algunas fallas que puedan salir y que usted me diga, mire, aquí a mí no me funcionó esto, lo otro. Y ahí lo podemos solventar. Así nos vamos específicamente a eso. Pero igual, mañana completamos para que ya les quede a ustedes el examen completo. O sea, si lo pueden empezar a hacer, mucho mejor. Ok. Good. Ok, teacher, thanks. Ok, well, thank teacher. You very much. I'll see you okay. Soon. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Thank you. Good night. Good night.